Hola, ¿qué tal, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook? Espero que estén muy bien, un placer. Aquí su amigo, su reportero Mario Guevara. Quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy. Saben que seguramente todos ustedes habrán escuchado lo que está pasando en El Salvador. Está el presidente Nayib Bukele dándole con todo a las maras, a las pandillas. Literalmente tiene incluso un estado, le llama incluso estado de excepción, que es donde los pandilleros, los mareros, todos los delincuentes, de hecho, están bien arrinconados. Han sacado delincuentes escondidos de entre las pilas de agua, han encontrado delincuentes escondidos en barriles, en basureros, etc. Eso no es nuevo, de hecho, ahora está más duro que nunca, pero en años anteriores, de cuando comenzó Bukele, también él comenzó a presionarlos, lanzó al ejército a las calles. Eso hizo que muchos mareros desertaran, muchos mareros se fueron para Honduras, para Guatemala y otros para Estados Unidos. Cualquiera pensaría, no, se van a enmendar su vida, van a corregir su estilo de vida, van a ser mejores. Pero es todo lo contrario. Saben que la mayoría de estos muchachos, que la mayoría son jóvenes, son niños, incluso niños jóvenes que vienen de hogares desintegrados. Pues la mayoría de estos muchachos resulta ser que terminan siendo delincuentes por factores sociales, ¿no? Problemas sociales. Y estos individuos, nada más ni nada menos, se están viniendo a Estados Unidos, fíjense. Se está revirtiendo lo que antes se vio un tiempo, porque hubo un tiempo en que los pandilleros, como se formaron aquí en California, ¿no? Hubo un tiempo que estos individuos se fueron para El Salvador y allá levantaron sus clicas y reclutaron jóvenes y armaron por el otro lado. Estos individuos están regresándose a Estados Unidos. Acaban de agarrar dos aquí en el condado de Gwinnett, Brian y William. Fíjense que estos dos individuos, miembros de una pandilla que la policía no ha querido revelar cuál, pero estos pandilleros, estos individuos, nada más ni nada menos, estaban asaltando a punta de pistola a los transeúntes. La policía los agarró como infragante y los acusó de múltiples cargos. Y los dos ya tenían antecedentes. Los agarraron el año pasado también a uno por agresiones físicas y a otro lo agarraron por drogas, posesión de drogas. O sea, en pocas palabras, se vinieron a Estados Unidos a seguir con la misma basura, a seguir con el mismo estilo de vida para allá. Se fregaron, porque aquí en Estados Unidos, si los encuentran culpables de estos delitos, aquí van a pasar todo el resto de su vida en la cárcel. Aquí no va a ser como en El Salvador, que les dan 20, 30 años. Aquí van a pasar todo el resto de sus vidas en la cárcel. Pues esa es la historia de William y Brian. Pues, lastimosamente, ¿no? Es un fenómeno, un flagelo que se está revirtiendo. En un momento determinado, los pandilleros salieron de aquí expulsados a la fuerza, los deportaron. Llegaron a El Salvador y armaron sus grupos y sumieron al país en terror con esto de las extorsiones, con esto de los secuestros y desapariciones forzosas y con esto de los asesinatos. O sea, cualquier país se entra en asesinato con algo así, entra en temor con algo así. Pero ahora que es un gobierno, ahora que son las autoridades las que le están dando con todo, estos tipos están saliendo desesperados y están llegando a Estados Unidos a hacer de las mismas. Bueno, aquí está el SWAT, que el SWAT sí los va a poner en su lugar. Así es que bueno, mi gente, esta es mi crónica de hoy. Dice por ahí un mensaje, estoy leyendo un mensaje que dice Juana, el temblor. Bueno, Juana, cada historia, yo no puedo salir hablando de cada cosa que pasa en el mundo, ¿no? Ahorita mismo me toca hablar de esta situación aquí en el condado de Gwinnett, Georgia, pero ya en su momento voy a hablar de otro fenómeno, del temblor, el huracán, lo que pase, ¿verdad? No puedo hablar de todo al mismo tiempo porque es como una ensalada medio rara ahí. Así que bueno, cuídense mucho, mi gente, su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí, compartan este video. Hasta la próxima.